RPG por turnos, un juego lleno de acción, arcos argumentales muy largos, con bellas waifus y personajes bastante interesantes. Eso y más es Dark. Historia. En el año 1929 se produjo una epidemia masiva, transformando a las personas normales en criaturas inhumanas conocidas como quimeras. La causa, un misterioso virus transportado por un meteorito conocido como Black Garnet, el cual se estrelló en la Tierra hace mucho tiempo. Tu misión es liderar a las fuerzas especiales Valkyrie, con las cuales tendremos que combatir a las quimeras. También, en base a nuestras decisiones, descubriremos la historia de cada personaje, encontrando así a un traidor dentro de nuestro equipo. Básicamente, la historia se centrará en eso, en combatir e ir descubriendo la historia de cada uno de los personajes del juego. Jugabilidad. Siendo un JRPG, podemos ver que su jugabilidad nos recuerda mucho a títulos como Final Fantasy, donde cada cierto tiempo, en los calabozos o grandes y largos escenarios, encontrarás enemigos con quienes pelear y subir de nivel. Algo que se torna bastante interesante de este punto es que los ciclos del día y la noche, así como las fases de la luna, afectarán el entorno y a los enemigos, haciendo que sean diferentes o que tú tengas más poder de ataque. Tomando en cuenta que cada personaje tendrá sus propias características y habilidades, así como sus armas híbridas, parte fundamental de los combates, las cuales te ayudarán a generar combos bastante eficientes y que permitirán ganar las batallas mucho más rápido. La verdad es que el combate por turnos está bastante bien ejecutado y tendrás que tener una muy buena estrategia si quieres ganar las batallas difíciles. Sin duda, es una de las mejores partes del juego y que llega a recordar a títulos como The Legend of Dragoon de PS1. Por desgracia, después de terminar las misiones dentro de los escenarios, regresamos a la parte más tediosa del juego, que son los arcos argumentales, súper largos y muy tediosos. Claro que al ser un JRPG es bastante común encontrar este tipo de situaciones. Y aunque hay arcos bastante interesantes que hacen fluida la historia, hay otros que la verdad ni sentido tienen. Por desgracia, creemos que abusan demasiado de esta parte, aun cuando estas sirvan para obtener misiones secundarias y entender más la historia, así como para mejorar nuestras armas, supongo que será cuestión de gustos para cada jugador. Aspecto visual. Sin duda, en este apartado podemos ver que las cinemáticas y arte son bastante buenas, un punto muy a favor, ya que podremos ver bellas waifus y entornos muy bien detallados. Pero no podíamos esperar menos del arte de Kosuke Fujishima y Takumi Miyajima, quienes han trabajado en cada detalle para dejar un aspecto visual muy ameno y que hace más pasaderas las horas de diálogo dentro del juego. Música. Sin duda, otro apartado que nos deja muy buen sabor de boca, ya que las grandes melodías nos acompañarán a lo largo del juego, haciendo que tanto la trama como las escenas de acción se sientan más naturales y den ánimos de continuar en el juego. Sin duda, su OST es bastante amplio y fresco. La verdad es que el opening está bastante bien ejecutado. Algo de lo que sí nos podemos quejar es que solo tendremos voces en inglés y japonés, así como subtítulos en los mismos idiomas. Quizás esperaríamos que por lo menos pusieran subtítulos en español. Esperemos que en alguna actualización arreglen eso.
Conclusión. Un juego lleno de acción, decisiones, algunas veces confusas, una mecánica de juego algo forzada y que a veces es difícil digerir. Bueno, apartado visual, así como musical. Es muy probable que sea más para un cierto público amante de los JRPG y o novela visual. Sin duda, Dark Rose Valkyrie nos dará más de 40 horas de jugabilidad de entretenida. Y repetimos, solo si les gusta este tipo de juegos, ya que, como tal, no es un mal título, pero si se busca atraer a nuevo público, no es la mejor opción.